Conviene informarle a esta altura de la historia, doctor Sinegel, sobre la reaparición de los Golem. Como dije en el día sexto, aparte de su presencia, siempre poco numerosa entre los fenicios y cartagineses, había arribado masivamente a Europa a partir del siglo IV antes de Jesucristo, acompañando a un pueblo escita del Asia Menor. Tal pueblo recibió muchos nombres de acuerdo al país donde transitó o se asentó. Fundamentalmente eran celtas, pero se los conoció como galos, irlandeses, escoceses, bretones, galeses, córnicos, galatas, gallegos, lusitanos, etc. Veamos ahora con más detalle cómo fue que los Golem se unieron a los celtas y cuál era su verdadero origen. Más adelante explicaré el significado de las tablas de la ley que Moisés recibe de Yahvé al concretar su alianza con el pueblo elegido. Ahora cabe resumir que las tablas de la ley contienen el secreto de la serpiente, es decir, la descripción de los 22 voces que el Dios creador empleó para realizar su obra y los 10 aspectos o sefirot con que se manifestó en el mundo al ejecutar la creación. Son los 32 misteriosos caminos del Uno. Este conocimiento da lugar a una alta ciencia denominada cábala acústica y numeral, la que se encuentra expresada solo en las primeras tablas de la ley. En las segundas, que siempre fueron esotéricas, no hay más que un decálogo moral, pálido reflejo de los 10 arquetipos supremos o sefirot. Las primeras tablas poseen, pues, el secreto de la serpiente, el secreto de la construcción del universo. Para preservar este secreto de las miradas profanas, las tablas fueron guardadas en el Arca de la Alianza, mientras que una interpretación de la cábala acústica era cifrada por Moisés, Josué, los ancianos, etc. En el Pentateuco o Torá escrita, las 22 letras hebreas con que fueron escritas las palabras cifradas guardan una relación directa con los 22 sonidos arquetípicos que pronunció el Creador Uno, lo que les otorga un inestimable valor como instrumento mágico. Pero tales letras poseen también un significado numérico arquetípico, de modo que toda palabra es susceptible de ser analizada e interpretada. Ese es el origen de la cábala numérica judía, exclusivamente dedicada a comprender la escritura del Torá, la que no debe confundirse con la cábala acústica atlante blanca, que se halla referida a las brunas de Nabután. Pero la cábala acústica se encontraba revelada en las tablas de la ley, y estas encerradas en el arca, de donde solo podían ser extraídas una vez al año, para privilegio de los sacerdotes. Finalmente, el rey Salomón hizo enterrar el arca en una cripta profunda bajo el templo, unos 1000 años antes de Jesucristo, y permaneció en el mismo lugar hasta la Edad Media, es decir, por espacio de 21 siglos. Podría agregar que fue la manera mágica como se la enterró, la que impidió que el arca fuese hallada antes. A la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos partes, las tribus de Judá y Benjamín, que ocupaban el sur de Palestina, quedaron bajo el mando de Roboam, hijo de Salomón, y el resto del país, formado por las otras 10 tribus, se alinearon tras la autoridad de Jeroboam en el año 719 a.C.
El gran rey Sargón destruyó el reino de Israel, y las 10 tribus de Jeroboam fueron transportadas al interior de Asiria para servir en la esclavitud. Las 2 tribus restantes formaron el reino de Judá, del cual descienden, en mayor o menor medida, los judíos actuales. Las 10 tribus perdidas de Israel no desaparecieron de la historia, como la propaganda interesada de los judíos pretende hacer creer, dado que se sabe sobre el asunto mucho más de lo que se dice. Por ejemplo, es cierto que hubo hebreos en América antes de Colón, y también que una gran parte de la población actual de Afganistán desciende de los primitivos miembros del pueblo elegido. Pero lo que aquí interesa es señalar que hubo entonces una migración de hebreos hacia el norte, los cuales iban guiados por una poderosa casta levita, después de atravesar el Cáucaso, a donde fueron diezmados por tribus germánicas. Llegaron a las estepas de Rusia y allí chocaron con un pueblo escita. La masa del pueblo hebreo se mezcló con los escitas, mas, como eran muy inferiores en número, no afectaron la identidad étnica de estos. Por el contrario, la casta levita no aceptó perder su condición de miembro del pueblo elegido, degradando su sangre con los gentiles. Los levitas permanecieron así, dedicados al culto y al estudio de la cábala numérica, durante muchos años, llegando a alcanzar notables progresos en el campo de la hechicería y la magia natural. Cuando, siglos después, los escitas se desplazaron hacia el oeste, una parte de ellos se estableció en los Cárpatos y en las orillas del Mar Negro, mientras que otra parte continuó su avance hacia Europa Central, a donde fueron conocidos como celtas. Acompañando a los celtas, iban los descendientes de aquellos sacerdotes levitas, llamados ahora Golem, por creerse que su procedencia era la fenicia ciudad de Sidón, a donde los denominaban Gauls o Gaulens, pero de Sidón. Los Golem se expandieron a Tiro, desde donde navegaron con los fenicios hasta Tarsis, e hicieron las primeras incursiones que recuerdan los señores de Tarsis. Tras la caída de Tiro, en el siglo IV antes de Jesucristo, habrían de asentarse, como se vio, en Cartago, desempeñando al sacerdocio de Baal-Moloch. Algunos Golem se establecieron también en Frigia, como oficiantes del culto de Cibeles, de Adonis y de Atis. Es que para entonces, los Golem poseían ya un terrible poder, fruto de siglos consagrados al estudio del satanismo y la práctica de la magia negra. En síntesis, los celtas avanzaron por Europa guiados por los Golem. Y el tiempo diría que aquella alianza no acabaría jamás, extendiéndose hasta nuestros días. Mas, ¿cómo llegaron los levitas de las tribus perdidas a convertirse en Golem? Es decir, ¿cómo obtuvieron su siniestro conocimiento? La explicación debe buscarse en el hecho de que estos levitas, cosa que no ocurrió con otros sacerdotes judíos, ni entonces ni después, no se conformaban con el saber que solo podía extraerse de la Torah escrita. Ellos deseaban acceder a la Hokmah, o sabiduría divina, por un contacto directo con la fuente de la cábala acústica, que es la ciencia de los atlantes morenos. Su insistencia y prevalencia y perseverancia por conseguir ese propósito y su carácter de miembros del pueblo elegido convenció a los demonios de la fraternidad blanca de que se hallaban frente a invalorables colaboradores del pacto cultural. Y esa convicción los decidió a firmarles
a confiarles una importantísima misión, una empresa que requeriría su intervención dinámica en la historia. El cumplimiento de los objetivos propuestos por los demonios redundaría en beneficio de los Levita, ya que les permitiría avanzar cada vez más en el conocimiento de la cábala acústica. ¿Qué clase de misión les habían encomendado los demonios? Una tarea que tenía directa relación con sus deseos. Serían ejecutores del pacto cultural. Trabajarían para neutralizar las construcciones megalíticas de los Atlantes Blancos. Tratarían de recuperar las piedras de Venus. Combatirían a muerte a los miembros del Pacto de Sangre y colaborarían para el plan de la Fraternidad Blanca, consistente en instaurar en Europa la sinarquía del pueblo elegido. Pudiese llevarse a buen término, pero los Golem, en el fondo, seguían siendo sacerdotes levitas, hijos del pueblo elegido y ahora poseedores de la sabiduría divina de Yahvé. La Ogma. Por eso su fundamental ocupación, el objetivo principal de su desvelo sería teológico. Ellos intentarían unificar los cultos demostrando que, tras la pluralidad de los cultos, existía la singularidad de Dios, que desde entonces se debería cumplir rigurosamente con el sacrificio del culto. ¿Por qué? Cualquiera que fuese la forma del culto, el sacrificio es uno, vale decir, el sacrificio participa del uno. A partir del siglo V, están ya los celtas y los golem recorriendo Europa hacia el oeste. Los galos fueron los que se unieron a Amilcar Barca e impidieron que Roma auxiliase a Tartesos. Luego se unirían a Amilcar Barca en la invasión de Italia, pero mucho antes, en el siglo IV, habían humillado a Roma y destruido el templo de Apolo, en Delfos. Julio César, en su célebre campaña de las Galias, consigue someterlos definitivamente al control de Roma en el 59 a.C. Augusto divide a la Galia Transalpina en 4 provincias: la Narbonense, la Aquitania, la Céltica o Leonesa y Bélgica. Los Golem, que detentaban gran poder sobre todos estos pueblos, comienzan a retirarse poco a poco de las provincias romanas, incluso seguidos por algunos contingentes celtas. Pasan primero a Gran Bretaña o Britania, pero el objetivo final es Irlanda, o sea, Hibernia. En los primeros siglos de la era cristiana, no son muchos los golem que se mueven libremente por Europa. En el siglo IV, cuando se castigaba con la pena de muerte la práctica de los cultos paganos, ya no parece haber golem en las regiones romanas cristianas. De hecho, para entonces las Galias e Hibernia están totalmente romanizadas. Y en las regiones que aún se practica el paganismo, los misioneros católicos derrumban los templos paganos, a veces árboles centenarios, y ponen en fuga a los golem. Invariablemente, estos parten hacia Gran Bretaña e Irlanda. La llegada de los bárbaros en el siglo V no les brinda una oportunidad de reimplantar su poder, pues estos pueblos son cristianos, arianos y de raza germánica, tradicionalmente enemistada con los celtas, que los consideran también barbari. Así, en el reino visigodo de España, los señores de Tarsis recogerán entonces la impresión de que, al fin, los golem han desaparecido de la tierra. Empero, estaba por ocurrir todo lo contrario, pues en poco tiempo, los golem protagonizarían el regreso más espectacular. ¿Sí? Porque los golem no retornaban a Europa para cumplir su antiguo rol de sacerdotes paganos al Dios Uno, para cumplir la misión de unificar los cultos en el sacrificio ritual. Ahora corrían otros tiempos.
de aquella misión se ocuparían directamente los miembros del pueblo elegido, o quienes ofrendarían a El Uno el sacrificio de toda la humanidad gentil, o Goim. La Fraternidad Blanca había encargado a los Golem, en cambio, el desempeño de una función superior, una ocupación que favorecería como nunca la unificación de la humanidad. Por eso, ellos no volvían esta vez como sacerdotes paganos, sino como cristianos, y no solo como cristianos, sino como católicos romanos, y no solo como católicos, sino como monjes misioneros de la Iglesia Católica, y luego serían considerados constructores sabios de la Iglesia, cuya mención iba a arrancar risas irónicas a los hombres de piedra. En esta, una larga historia que aquí solo puedo resumir, y que tienen su principio en los planes de la Fraternidad Blanca. Los dioses traidores, para cumplir sus pactos con el Dios Creador y las potencias de la materia, debían favorecer el control del mundo por parte del pueblo elegido. Para ello, sería necesario afianzar definitivamente el modo de vida materialista, fundado en el pacto cultural. Vale decir, sería necesario afianzar el culto en las sociedades germano-romanas, recientemente formadas en Europa. Y la mejor manera de afianzar el culto, tal como se desprende de lo que expuse en el tercer día, es formalizarlo y plasmar esa forma en las masas, centrar a la sociedad en torno a la forma del culto. ¿Dónde comienza la forma de un culto? ¿Cuál es el extremo más visible para las masas? Evidentemente, el culto comienza por el templo, lo que primero aparece al creyente. En verdad, lo más importante del culto es el ritual, pero todo sitio donde se practica el ritual es un templo, pues el templo es el espacio sagrado donde se puede realizar el culto. El ritual. La prioridad aparente del templo surge de que, efectivamente, puede existir un templo, es decir, un espacio sagrado o centro de manifestación metafísica, sin que haya ritual, pero es concebible que pueda ejecutarse un ritual. Fuera de un espacio sagrado o templo, el plan de la Fraternidad Blanca para afianzar el culto comenzaba, pues, por la implantación masiva de templos y por la evolución de la forma de los templos, en concordancia con los objetivos del ritual. Pero esos planes apuntaban a un objetivo final mucho más complejo: la instauración de un gobierno mundial en manos del pueblo elegido. La Fraternidad Blanca crearía las condiciones culturales adecuadas para que una sociedad futura aceptase tal forma de gobierno. En esa empresa ocuparían el esfuerzo de toda la casta sacerdotal de Occidente, figurando en primer término la misión encomendada a los Golem. Cuando la sociedad estuviese lista para el gobierno mundial, entonces se realizaría Mesías mediante la reunificación del cristianismo con la casa de Israel, y se elevaría al pueblo elegido al trono del mundo. Tales eran los planes de la Fraternidad Blanca y de los sacerdotes del pacto cultural. La transformación de la sociedad que esos planes exigían se lograrían principalmente por la unificación religiosa y la función fijadora del culto que ejerce todo templo sobre las masas. Pero habría más. También se requeriría la formación de un poder financiero y militar que prestase apoyo, en su oportunidad, a la constitución del gobierno mundial. El culto oficial de las sociedades europeas era el cristiano, así que los templos habrían de responder a los ritos de la Iglesia. Claramente, se advierte que el plan de los dioses traidores requiere la efectivización de dos condiciones. La primera es que las masas tomen conciencia de la necesidad del templo para la eficacia del ritual.
Y la segunda es que se disponga, en el momento que esta necesidad alcance su máxima expresión, de los hombres capaces de satisfacerla, mediante la construcción de templos en grandes cantidades y volúmenes. La primera condición se cumpliría por la constante y permanente prédica misionera. La segunda, con la fundación en Occidente de un colegio secreto de constructores de templos. Este colegio, Dr. Sinagel, fue confiado a los Golem, mas ello no ocurrió de entrada, pues se debía concretar el plan de la Fraternidad Blanca, comenzando por la primera condición. Cuando la iglesia estuvo preparando el lugar que iban a ocupar los Golem para desarrollar su colegio de constructores, en el siglo VI, recién entonces se los convocó en Irlanda para que hicieran su asombrosa reaparición continental. La oportunidad que los Golem aprovechan para regresar a Europa es producto del nacimiento, en el siglo VI, del monacato occidental, tradicionalmente atribuido a San Benito de Nursia. Realmente, solo la ignorancia de los europeos pudo sostener semejante atribución durante 1200 años. Empero, pese a que desde el siglo XVIII se conoce en Occidente con bastante precisión la historia de las religiones del Asia, todavía hoy en día hay quienes sostienen tercamente esa patraña, entre ellos el dogma oficial de la Iglesia Católica. Mas, para comprobar el engaño, solo hay que tomar un avión, viajar al Tíbet y observar allí los monasterios budistas de los siglos 3 y 2 antes de Jesucristo, es decir, 800 años anteriores a San Benito, cuyas reglas internas y construcciones son análogas a las benedictinas. La oración y el trabajo eran allí la regla, tal como en la fórmula Ora et Labora de San Benito. Pero lo más importante, lo más revelador de la comparación, resultará sin dudas el descubrir que los monjes tibetanos se dedicaban al oficio de copistas, es decir, de reproducir y perpetuar antiguos documentos y libros, y conservar y desarrollar el arte de la construcción de templos, igual que los benedictinos. Y no hay que insistir, porque es suficientemente conocido, que aquellos monasterios constituían centros de difusión religiosa por la acción de los monjes misioneros y mendicantes, que allí se preparaban y enviaban por todo el Asia. A la luz de los conocimientos actuales, sin embargo, cualquier persona de buena fe ha de admitir que la institución del monacato oriental data del siglo X antes de Jesús, o sea, es por lo menos 1.400 años anterior a la aparición del monacato occidental. Para refrescar la memoria a este respecto, conviene recordar los siguientes datos. En primer lugar, que los signos más antiguos del Rig Veda y los Upanishads mencionan las comunidades brahmánicas munis y brahmanas. En el segundo lugar, que en la época de Buda, personaje histórico del siglo 7 antes de Jesucristo, ya existían ashrams desde cientos de años antes. Y por último, que si la reforma religiosa budista se extiende rápidamente en la India, China, Tíbet, Japón, etc., es porque ya existían los grupos que se iban a transformar en sanghas. Pero no se trata de que los benedictinos fuesen budistas o tuviesen algo que ver con el budismo, sino de que tanto los sacerdotes budistas como los sacerdotes benedictinos obedecían secretamente a la Fraternidad Blanca, verdadera fuente oculta del monacato oriental y occidental. La Fraternidad Blanca, en efecto, fue autora de una obra titulada Regla de los Maestros de Sabiduría, de difusión universal
y que en Occidente era conocida desde el siglo II como Regula Magistris Sapientiae, por numerosas sectas cristianas y también por los gnósticos judíos. Así que nada original habría en el monacato occidental, el cual respondería, por el contrario, a las más ortodoxas disposiciones que dictamina la fraternidad blanca en la materia. En los primeros siglos de la era cristiana, cuando el Imperio Romano admitía el paganismo y mantenía contacto con los pueblos del Asia, se conocía perfectamente la existencia de la vida monacal oriental. Incluso, hombres ilustres como Apolonio de Tiana, contemporáneo de Jesús, habían viajado al Tíbet y recibido instrucciones en sus monasterios. Algunas sectas gnósticas que llegaron a comprender y a oponerse a los planes de la Fraternidad Blanca han dejado testimonio de que ello se conocía en las principales ciudades del Medio Oriente: Alejandría, Jerusalén, Antioquia, Cesarea, Efeso, etc. Pero la institución de los monasterios no se establece de la noche a la mañana. Es necesario seguir un estricto proceso de formación, un método que se conoce desde la época de la Atlántida y que los sacerdotes del pacto cultural han utilizado universalmente. Con ese método, los sacerdotes brahmanes impusieron el hinduismo y los sacerdotes budistas prevían de formación de la doctrina de Kshatriya Siddhartha. Crearon el monacato budista tibetano, chino, indio y japonés. Ese método determina que se debe comenzar por una etapa de anarcomisticismo social, caracterizada por la proliferación de iluminados, ermitaños y santos. Esta fase tiene el objeto de fomentar la creencia de que la futura institución monacal es un producto espontáneo del pueblo, que nace y nutre del pueblo. De este modo, los pueblos aceptarán naturalmente la existencia y la obra de los monasterios. Y ese método infalible es aplicable en cualquier pueblo y con el concurso de cualquier religión. En el marco del judeocristianismo, ya en el siglo I, primero comienza a aplicarse el método, y así surge en Medio Oriente multitud de ascetas y santos que se retiran a los desiertos y a las montañas para vivir en soledad. Durante los siglos II y III, crece tanto la población de anacoretas que muchos deciden juntarse bajo el mando de un santo superior. Y en el orden de alguna regla, se constituyen entonces las comunidades de cenobitas. No obstante, la comunidad de los cenobitas no alcanza aún el grado de unión requerido para el modo de vida monacal, pues cada miembro continúa con la vida ermitaña y solo se reúnen para orar y alimentarse. Y junto a los anacoretas y los cenobitas, vagan por todas partes los frailes errantes, versión occidental de los monjes mendicantes orientales. Para el siglo V, las colonias de anacoretas y los cenobios sumaban miles y miles de miembros en Egipto, Palestina y Medio Oriente, en una sola diócesis de Egipto, Oxirindus. Vivían 20.000 ermitañas y 100.000 ermitaños anacoretas, mientras que en su vida de San Pacomio existían 7.000 monjes cenobitas en sus monasterios, que llegan a 50.000 en el siglo V. Con esto le quiero ejemplificar, doctor Sinagel, sobre la magnitud del movimiento premonacal, un movimiento que todos sabían era de inspiración extremo oriental. El momento propicio para instituir el monacato occidental y para difundir el engaño en que consistía en una creación original judeocristiana se iba a presentar después de la muerte del emperador Teodosio
en el año 395, cuando el Imperio Romano se reparte entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio. Arcadio se establece en Constantinopla, dando inicio al Imperio Romano de Oriente, que duraría hasta el año 1453. Honorio hereda el Imperio Romano de Occidente, con Roma, que se disolvería 80 años después, frente a la presión de hordas bárbaras.